¿Cómo? No pasa un día sin que un terrible accidente de tránsito tiña las pistas de sangre y enlute a más de una familia peruana. En su mayor parte, los accidentes son provocados por imprudencia, pero hay casos en que la irresponsabilidad de los conductores convierte a sus vehículos en verdaderas armas que solo dejan muerte a su paso. Si atropella a la víctima y no le causa más que lesiones graves, estaríamos en lesiones culposas graves. Pero si a consecuencia de ese accionar fallece la víctima, sería un homicidio culposo. El último domingo, José Julio García Urbina conducía en evidente estado de ebriedad por las calles del distrito de Villa El Salvador. En la intersección de las avenidas José Carlos Mariátegui y Micaela Bastidas, perdió el control del vehículo, se salió de la pista y arrolló a una mujer y a su pequeña hija de tan solo 6 años de edad. Ahí está la huella, ¿ves? Ha venido desde allá, ha venido acá, ¡pum! Y se lo llevó pues a la niña, lo ha arrastrado pues con la ventana o algo por el estilo, pero los ha hecho volarillo, lo ha jalado lejos, lo ha llevado por allá. Madre e hija fueron conducidas al hospital Uldarico Roca, pero la menor llegó cadáver. Inmediatamente el conductor imprudente fue detenido por la policía y el dosaje etílico que se le practicó arrojó que tenía 1.47 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple del mínimo permitido por ley. Y acá el señor hablaba, decía, ya le maté, ajá. Así decía el señor. Mariadazo, borrachazo, borrachazo. El conductor viene siendo investigado, su condición es de detenido. El día de mañana va a ser puesto a disposición del Ministerio Público a efectos de que responda frente a los hechos agravados que ha cometido. En este caso, el chofer fue detenido y así permanecerá mientras duren las investigaciones y el proceso que se le abrirá por homicidio culposo. Sin embargo, muchas veces esto no sucede. No puede ser posible que una persona que es un asesino esté suelto. Hace una semana, Salvador Larco Alaiza, también en estado de ebriedad, embistió a este taxi con su automóvil en el cruce de las avenidas Javier Prado y Paseo Parodi en San Isidro. El chofer del taxi falleció luego de 4 horas de agonía y su pasajero quedó herido. Salvador Larco Alaiza fue detenido por la policía y el dosaje etílico arrojó 1.17 gramos de alcohol por litro de sangre. Automáticamente tiene que ser detenida, ¿no? No puede estar libre, tiene que ser detenida. Y más aún si fallece, producto de ese accidente que ha ocasionado, fallece esa persona. Definitivamente tiene que ir presa. Pero en menos de 24 horas, una jueza que hoy es investigada por la OCMA cambió su mandato de detención por uno de comparecencia y ordenó su inmediata liberación. Ella lo que en buena cuenta con esta resolución está haciendo es darle la libertad para que cualquier ciudadano de este país se emborrache, se suba a un vehículo, asesine a cualquier persona y salga libre. Pero esa no fue la única diferencia con el caso del conductor ebrio que atropelló a la mujer y a su hija en Villa El Salvador. En ese caso, los vecinos y testigos del accidente atacaron con piedras y ladrillos el auto del chofer ebrio para evitar que se diera la fuga y prácticamente destrozaron el vehículo sin que la policía intente detenerlos. Y la gente lo han piedrado y lo han parado. Han sido dos. Uno ha sido el chofer, estaba borracho, y el otro ha sido tu piloto. Y ahí recién llegó la policía, pero llegaron tarde. Sin embargo, en el accidente de San Isidro, el trato que la policía le dio al causante de la tragedia fue muy distinto. Larco fue trasladado a la comisaría de San Isidro. En un hecho insólito, se dispuso que al menos 20 policías formen hilos de seguridad humanos para resguardarlo. Trato especial o excesiva prevención para un chofer imprudente y pasivo de delito. Si tú no fueras familiar, ¿qué hubieses pensado que era ese chico? El hijo del presidente del Perú, o el hijo del presidente del Congreso, o el hijo de alguna persona importante de este país que supone estar por encima de los demás peruanos. Sin embargo, el abogado de Larco Alaiza asegura que la jueza liberó a su defendido porque era su derecho de enfrentar el proceso en libertad.
está en una crisis nerviosa muy grande por lo sucedido y él va a responder por la reparación y va a responder frente a la justicia en el proceso. ¿Pero qué diferencia su caso del conductor imprudente y en estado de ebriedad que atropelló a madre e hija en Villa El Salvador? Porque uno está en prisión y el otro fue puesto en libertad si cometieron el mismo delito. ¿Acaso no somos iguales ante la ley? Porque lamentablemente nuestros jueces no tienen un criterio uniforme para aplicar la ley. Todas las personas tienen que tener el mismo trato, ¿no? Entonces, si hay dos personas, dos conductores que tienen las mismas condiciones, que han cometido en las mismas circunstancias, entonces tienen que ser, pues, señalados con la misma vara, ¿no? No pueden a uno darle la libertad y al otro simplemente detenerlo y recluirlo, pues, en un centro penitenciario. Casos como estos no hacen más que reforzar la idea generalizada según la cual la justicia solo existe para algunos y no todos estamos en las mismas condiciones cuando se trata de enfrentar al poder judicial peruano.